La antigua vivienda de don Rafael Cruz no prestaba las condiciones para seguir habitando junto a sus dos hijos. Es por ello que a partir de este 4 de agosto, las autoridades de la Alcaldía de Managua y de China, Taiwán, cambiaron totalmente su realidad. Así es, hermano. Está bastante deteriorada. Yo creo que este invierno no lo iba a resistir. ¿Ves? Y entonces, pero ahí está el comandante, la compañera y aquí los compañeros, todos muy agradecidos. Esto nos ha permitido nosotros llegar a más familias, esto nos ha permitido de que la familia tengan también la fe y la esperanza de que estos programas de gobierno llegan siempre tratando de cambiar la vida de una manera positiva. Desde el año 2011, las familias del barrio Rubén Darío son beneficiadas con el programa de viviendas nuevas que se construyen con apoyo del gobierno de China, Taiwán. Por eso cada vez cuando vemos la cara de alegría de los protagonistas, nosotros sentimos muy complacidos y también sentimos muy honrados que poder tener esa oportunidad de trabajar conjuntamente con los municipios de Managua. En este barrio, además de la construcción de viviendas, se desarrollan otros proyectos, destacando la última inversión por el orden de más de 5 millones de córdobas en el recarpeteo de 8 cuadras de calles. Con imágenes de Roberto Fernández, Amelia Calderón, TV Noticias.